Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy les voy a presentar varios decks de la comunidad que ya son ND Max. Ya están en la segunda fase. Como siempre, le doy gracias a todas las personas que han compartido sus decks dentro del canal del Discord. Recuerden que si alguien quiere unirse para ver estos decks o para pedir algún consejo, el Discord lo encontrarán en la descripción de este video. Igual aquí algunas personas han puesto el enlace para poder copiar sus decks. Pero bueno, vamos a empezar a ver los decks. El primero es por parte de Johan y es el deck de Desesperado. Este lo está combinando con los Machina, ya que le permite invocarlo de manera especial, descartando un mono. Y bueno, generalmente descartan al mismo forajido para luego traer otra carta, acelerar su deck y luego revivirlo con la fuerza de amigo de Ohamas. El deck estándar, nada más que está metiendo dos cartas anti-luz, ya que es un deck que no tiene monstruos de luz, o bueno, casi no tiene monstruos de luz. Entonces, una carta que les va muy bien es la Pandemia Aliado de la Justicia, creo que se llama, el cual impide que se invoquen monstruos de luz de manera especial, y también tiene el Espejo Atrapaluz. Dos cartas baratas que pueden meter en caso de que estén encontrando muchos nobles o muchos Blue Eyes. Que como ya habíamos dicho la vez pasada en mi tier list, creo que serían los que más encontraríamos, ya sea por poder o por uso. Por cierto, links de la tier list en la descripción para que vean los mejores decks que pueden usar en la segunda fase. Vale, vámonos a el siguiente deck. Seguramente vamos a ver otro deck forajido por ahí. Y de ahí pueden sacar más ideas de qué otras cartas pueden usar. Luego tenemos por parte de Joan Z. Y tiene el deck de los Magnet Warriors. Ahorita ya la mayoría ya la está usando con equilibrio para asegurar mono, magia y tal vez una trampa. Aquí depende de cada quien de cuántas trampas estén poniendo. Lo que sí es que los monstruos son prácticamente estándares. Hay unos que le ponen plasma en lugar de dos Berserkion. Y lo que sí casi todo el mundo usa son tres campos y tres fuerza de amigos o jamás. Vale, todo lo demás ya es cambiable. Nos vamos a el siguiente deck por parte de Abaddon. El deck de Red Eyes. Con la habilidad de fusión de ojos rojos para poder sacar una fusión de ojos rojos, poder sacar al Slash Dragon, dependiendo de cuántos puntos de vida le queden. También tiene para hacer Buster Blader, aquí tiene su fusión y tiene para sacarlo. Esto me imagino que es más para contrarrestar a todos los Blue Eyes que se estén encontrando. Vale, muy buen deck, otra muy buena opción, que generalmente no encontramos en el competitivo. Nos regresamos un poco a los competitivos. Noble Knights. El deck va con equilibrio para asegurar un mono, una carta de equipo y, si es posible, una trampa también. Y así asegurar la primera invocación. Por eso es que se usan 3 Madraut y 3 de los Merlin. Estándar y de Xyz, para los que quieran ver, ahí están. Vale, nos vamos a Alastor con su deck de Blue Eyes. El Blue Eyes estándar. Como dije, creo que lo mejor de trampas, que creo que es lo único que puede cambiar, casi siempre son cartas que descarten para poder aprovechar a tus piedras en la mano. Y bueno, aquí también pueden ver el extra deck, Synchros y Xyz. Obviamente creo que nada más hay dos Xyz rango 8. Vale, seguimos con Hugo Aparicio. Noble Knights también. Igual, equilibrio, triple Merlin, triple Medraut. Lo único de aquí es que no está asegurando las cartas de equipo, pero lo pone para poder quitarse back row y así poder hacer OTKs. Yo creo que sí está bien. Luego nos vamos con Martín Sebs, o Sebres, con el deck de Fotónicos. Un poco raro cómo lo armó, porque tiene tres Thrasher, no como se dicen en español. Y nada más tiene dos lagartos. Pero bueno, me imagino que fue lo que sacó. Por eso lo armó así y ya dijo, ya no voy a dar otra vuelta. Lo que sí es la habilidad Fotón de la Galaxia para poder sacar ya sea la carta que destierra o Ciclón de la Galaxia. Me encantó que Konami reviviera esta carta al poner esta habilidad, muy buena. Y del extra deck aquí lo tenemos, dos Galaxion, que es el que siempre va a ser, y otros rangos 4 genéricos que pueden crear. Según yo el de 6 no puede hacerlo, sí, al menos que se cambien de nivel. Vale, seguimos con Yuppie Yuppie. Con el deck de Aromage, la versión no free to play, porque ya tienes que comprar una cajita. Aún así sigue siendo barato, ya que solo sacas 3 copias de una carta N y 1 o 2 copias de la carta R. Y bueno, algunos sí le ponen el buscador SR, otros no se lo ponen, ahí ya dependerá de cada quien.
Y él está usando equilibrio para empezar sí o sí, o bueno, tratar de empezar sí o sí con una magia, ya sea el campo o la carta continua. Cualquiera de las dos es muy buena porque les empieza a aumentar puntos de vida, y así también los monstruos al momento de ser invocados pueden hacer algo también. Vale, nos vamos con el deck de Walls. El deck de los ciberdragones, deck OTKs, como siempre en formato de KC, el formato de puntos de la segunda fase, también son muy buenos para poder ahorrarte un poco de tiempo. El deck es lo estándar con 3 core y 3 de las fusiones, al igual que el máximo de las cartas de trampa para poder limpiar backroom. Y como fusiones tiene estas cartitas. Esperemos que ya saquen los exis de los ciberdragones para ya empezar a ver otras cartas de los ciberdragones comunes y corrientes. Las cartas que aumentan de nivel para poder hacer exis 5 y cosas así. Vale, vámonos a el siguiente deck. Ah, mira, aquí he compartido el deck por si alguien no quiere copiar. Siguiente deck de Gian con Telar Knights, con la silla gamer. Deck para hacer exis rangos 4 muy fácilmente. Y vemos de ejemplo varios de estos. Del Toros obviamente es el principal porque pues, es deck con Stellar. Y hasta pronto, la habilidad está pronto para poderse quitar un mono en caso de que se le esté estorbando. Y se nota el hate a los nobles, ¿eh? Vale, vámonos al siguiente deck por parte de Lucel, con el deck de Onomatopeya. Con la nueva caja que ha introducido dos nuevas cartas SRs. Ya han agarrado poder, además de los exis buenos que vinieron en dicha caja, como la cucaracha, el Abyss Delver y el monstruo de nivel 6, que no recuerdo cómo se llama, Bouncer creo que es. Muy buenas cartas y pues el deck es muy consistente a la hora de usar su habilidad de Onomato Juego para regresar dos cartas Onomatopeya al deck y robar dos monstruos con nombres diferentes. Eso le da muy buen juego, con eso ya aseguran hacer un exis. Vale, nos vamos al siguiente deck. El deck de Guille Blaze, igual un Blue Eyes. Creo que es lo estándar. La única diferencia con el otro deck que vimos es que no tiene la carta mágica que invoca especialmente, que es como free to play, pero tiene otra carta que viene dentro de la estructura, según recuerdo. La carta de la piedra, no. Creo que la piedra no viene en la estructura, pero bueno, ahí hay otra opción. Y luego nos vamos con... Discusiones. Y hasta Kiru. Otra vez con el deck del desesperado. Esta vez él usa más copias del aliado de la justicia, la cuarentena, para poder destronar todos los decks de luz. Y aquí vemos más ejemplos de exis. Igual recuerden que está la opción de sincros con la bola negra, pero bueno, ya dependerá de cada quien. Y luego nos vamos a The King MX, que también está usando el desesperado, igual con aliado de la justicia. De hecho es muy parecido al que acabamos de ver, ¿vale? Y luego nos vamos a Stanley, otro deck de fotónicos. Él está usando nada más una copia del dragón fotónico. Y aquí está usando tres copias del lagarto para sí o sí sacar los monos. Y esta versión es más para hacer el OTK. No puede buscar el tornado, pero si le sale, hola tornado, limpia campo. Ahora sí, hago todo mi combo, pum, y listo, GG's. Muy buen deck, se incorpora en la sección de OTKs el deck fotónico junto con alas negras y ciberdragones. Nos vamos al siguiente, el deck de Werox, con el deck de Stellar Knights para hacer rangos 4. Equilibrio se asegura destrozar una carta del campo del oponente y además, en todo caso, también poder sacar otro mono. Y como cartas de trampa, las cartas staples junto con la contraefecto. Vale. Nos vamos al siguiente deck, que es el de Farid. Blue Eyes también. Este nada más tiene dos copias de la piedra. Está usando una versión más free to play. Me imagino que no tiene todas las cartas por eso. Y aquí vemos la vigilancia del campeón haciendo su aparición. Muy buena carta. Lo único malo es que depende de tener un monstruo vanilla en el campo. Pero bueno, casi siempre va a haber un Blue Eyes en el campo. La única forma que no haya un Blue Eyes es porque tienes a tu sincro o tienes a tu alternativo. Pero bueno. Luego nos vamos a el deck de Hellkaiser, el deck de Black Wings, como dije, otro deck OTK, típico deck con la habilidad para aumentar ataque para poder robar cualquier cosa en el momento que invoques a un mono y teniendo en el campo los remolinos oscuros. Para eso tenemos también al Saimon, para sí o sí traer el remolino oscuro y poder acelerar tu deck lo más rápido posible. Está usando Necrovalle para poder sellar los cementerios y que no pueda mover absolutamente nada. Vale, el típico de los Black Wings. Ahora nos vamos con
Christian Seroki con el deck de los hieráticos. Mira esa pudiencia con la carta mágica prismática. Luz y oscuridad para poder cambiar entre monos de luz y oscuridad, ya que el monstruo Vanilla es de oscuridad y todos los demás pues, son de luz, según recuerdo. Y como casi siempre, este deck también intenta hacer OTKs, pone los dos Olas Tornados y triple ciclón para quitarse Backrow y así que sus Exis hagan el resto del trabajo. Vale, nos vamos a ver el deck de Gaffer, el deck de las Valkyrias, para que vean otro deck diferente. Deck que te armas únicamente con la caja donde sale el Karmakot. Y es mini caja, así que en teoría es barato, ¿no? Obviamente aquí ya tiene cartas extras que son staples, además de los Exis que están regados en diferentes cajas. Va, muy buena opción. Y creo que es el último, no, todavía tenemos varios. Adrián Uchiha con el deck del Desesperado otra vez, igual a Ley de la Justicia, versión Machina. Hasta ahorita no hemos visto la versión Synchro, pero bueno, al parecer ya todo el mundo está optando por sí o sí usar esta cartita para poderse quitar de en medio todos los decks de luz, que son más poderosos o son los más usados. Luego tenemos a Spartox, otro Blue Eyes. Este nada más usa dos consonancias, pero si tiene las tres piedritas, igual tiene cartas para descartar de todas maneras. Y también tiene cartas de contraefecto para poderle negar al oponente. Y luego nos vamos por Derox con el deck de los Thunder Dragon. Creo que es el primero que estamos viendo. Las cartas típicas para crear cementerio, que son el Lobo y el Raiden, junto con una carta mágica para sacar al Raiden y crear aún más cementerio. Y así ya facilitarte los efectos de los Thunder o también poder invocar a tu dragón levionero. Como extra deck tenemos unos cuantos sincros y los Exis comunes y corrientes. Los más poderosos que son el Ptolomeo y el Bouncer de rango 6. Al igual que el rango 8 que es el hierático. Vale, nos vamos a Alan Gallegos con el deck de Thunder Dragon otra vez. Vale, no habíamos visto ningún Thunder Dragon hasta ahora. Y ahora ya estamos viendo varios. Igual, los Exis son lo común y corriente. Bueno, el extra deck más bien. Y también creo que todo el deck ya es lo genérico. Y bueno, vámonos a el siguiente deck por parte de Bemist, el Mañanero. Otro deck de Onomatopeya. Igual, como dije, quieren hacer un poco de OTKs, por eso es que están usando Olas Tornados. De las nuevas cartas SR, nada más usan una copia cada uno. Pero lo que le da fuerza son los Exis. Y conforme vayan saliendo más Exis, rango 4 buenos, van a seguir obteniendo también fuerza. Lo mismo que con los Stellar Knight. Vale. Digamos con el deck de Yufu, el pingüino. Tu deck clásico de los alas negras. Muy parecido al que ya habíamos visto antes. Nada más creo que le pone al Pachinko. Y los sincros igual estamos viendo creo que el comedor de estrellas. Como algo diferente al resto. Vale. Y creo que ahora sí ya son los últimos. Sí, ese es el último. Vale, pues esas son muchas opciones que tienen para subir a NDMAX. Obviamente existen muchos más decks que han llegado a NDMAX. Si ustedes tienen un deck diferente, pueden compartirlo en el Discord. Ya saben, aquí estará el canal. Y también por si alguien quiere pedir consejos, aquí la gente está hablando mucho de qué es bueno, qué es malo, qué, cómo se podrían mejorar los decks, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, les doy las gracias a todas las personas que han puesto sus decks. Muchísimas gracias por el apoyo. Y también gracias a ustedes por estar viendo este video, obviamente. No olviden dejarle su buen like si les gustó. También para los que no se han suscrito, no olviden suscribirse al canal para no perderse de más videos. Y también no olviden activar el botón de la campana y ponerles que les notifique de todos los videos. Así no se pierden de absolutamente nada. Ahora sí me despido, nos vemos en la próxima. Bye bye.